Band Club, los artistas se hacen presentes, compartiendo este viaje de placer. Hoy se sube al escenario de Bombiván Club la señora Mónica Escaparone. Yo qué sé, tu mundo es tu mundo, y si el otro le va, le va, y si no, fangulo, no sé. Claro. A otra cosa, mariposa. No. Básicamente, tenés tu mundo, tenés tus cosas que te gustan, tu empezás vida, a hacer actividades. Tu vida. Por toda la cosa. Vida. Y además de este gran personaje, Walter descubre una historia original. Tu posición acá es la de director. Claro, yo soy el director de la sala de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y soy el director técnico nacional. Cuando nosotros elegimos a la esgrima para venir a hacer un informe Bombiván Club, pensamos un poco en algunas características del deporte y algunas que tienen que ver con lo intelectual, ¿no? Con las emociones. La pasión yo creo que es la clave, ¿no? Ya. Hay armas que uno tiene que dominar esa pasión, lo racional tiene que controlar a lo pasional. Entonces, no te muevas de ahí. Tenés un gran plan para disfrutar y asociarte a Bombiván Club, la vida en positivo. Hola amigos, bienvenidos a Bombiván. Qué bueno que estén ahí. Hoy, una mujer, una gran dama, una amiga de la casa. ¿Saben quién es? Mónica Escaparone. No lo ubico, dijimos juramento 4500, ya va a llegar. ¡Estoy acá! ¡Qué linda! Hace media hora dando vueltas. No, perdón, lo que pasa es que me colgué, porque viste que me tengo que mudar. Ah, te tenés entonces que mudar. Yo quiero ver esta casa, quiero venir a verla. Hola, Moni. ¿Qué haces, divino? Linda, ¿esta casa? Claro, sí, entonces le estoy haciendo la numerología porque si no dan, ni siquiera me gasto en venir a verla. No, te puedo creer. ¿Vos le das mucha bola a los números? A estos números, sí. Bien. Tampoco una cosa de un fanatismo en todo. Pero lo que es en las casas, sí, siempre lo hago. Bien. Le hago a mis amigos, a mi familia. Se te ve que hace un tiempo que está dando vuelta porque estás con anteojos de sol, que era tarde y ¿sí? ahora está... ¿Y sabes qué? Y me los voy a dejar igual. Te los dejo. Pero un rato más. Me gusta, te queda muy bien. Muchas gracias. Esa onda es muy linda, estás muy bonita, estás muy elegante. Ay, che, no sé. Sí, pasan los años y uno ni se da cuenta. Ay, sí. Muy bien, muy buenísimo, bien. Bueno. Estás sí. muy bonita. Bueno, gracias, Moni, escuchame. Walter. Bombiván Club, sí. Programa para pasarla bien. Genial. Vos sos una mujer muy divertida, ¿eh? A veces. Que sabe reciclar y tratar de pasarla bien en la vida. Es cierto. Así que bueno, de eso vamos a charlar hoy. Me parece genial. It's been a long time. I shouldn't have left you. Nosotros hace un tiempito que no nos vemos porque éramos vecinos. A ver, ¿qué muchos me va a años. Preguntar? Yo me reía mucho. Mónica, por ejemplo, no subía escaleras. Ella iba en ascensor. No, cosas, al revés. Al revés. Yo no subía ascensor, iba en escalera todo, sí, claro, en la algodonera. Claro, todo escalera. No, todo escalera. Pero ese era un detalle. Pero no sabes cómo superé mis fobias. Subo el ascensor y no sé si vos te acordás que yo no tomaba avión. No tomamos avión. Bueno, me fui solita el año pasado 14 horas a Roma. Vamos, bien esa. Bien esa. Genial. Esas cosas. Son andata a Roma. Sí. Qué lindo. No, tremendo, tremendo. Sí, sí, fui a Roma, a Firenze, a Pompey. Acá, perdóname, pero me aparece en esta pregunta otro gran tema. A ver. Te iba a decir si te fuiste en pareja. No,
Ay, porque hoy vamos a charlar mucho de las relaciones humanas. No, señoras y señores. Me fui sola, yo estaba con... ¿Alguien? Sí, que sí, no nombremos. No, preferiría... Hablemos en general de sí, la humanidad, yo estaba, ¿no? estaba. No, yo me fui sola, no porque haya ido a ver a ningún familiar, pero digamos, era algo como muy pendiente, que lo estaba postergando. Qué lindo Italia, sí. Qué lindo viajar. No, y aparte fue toda una experiencia, porque yo nunca había ido, nunca había, el avión, todo, o sea, fue todo, me tiré y me fui y... ¿Te mandaste? Me mandé sin... Sabía el primer hotel donde iba a ir y después nada, no sabía ni dónde, pero me las arreglé estupendamente. Y me fascinó, me iría a vivir a Roma. Muy lindo. No, Roma ese yo me voy es a un vivir. Lugar de locos, ¿eh? No, Roma, pero te lo digo para la vivir. Verdad. No, sí, si a mí yo me voy a vivir, o sea, me encantaría ni hablar, ir a trabajar en Italia. Claro, oh, quedarte un tiempo en Italia. Sí. Hablando del barrio, acá tenemos una plaza hermosa. Ay, sí. Que ahora nos vamos a ir a dar unas vueltitas a caminar por ahí. La vuelta al perro. La vuelta al perro. Y después me parece que vamos a hacer una morfeta en lo de Cantina Bruno. Ah, buenísimo, no fui nunca. No, no sabés. Me dijeron. Cantina Bruno, italiana. Parliamo un po' di italiano. Parliamo italiano. Mangiamo tutti. Non c'è problema. Continuamos en Bombiván Club, la vida en positivo. Se hizo de noche y te vamos a mostrar un informe distinto de deporte. Un deporte que no lo ves mucho, que no lo practicaste quizás, pero que es muy, muy interesante. Es la esgrima, touché. Nos está esperando Fernando Lupis. Estamos en la puerta del club Geva y vamos a contarte de qué se trata esto. ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, muy bien, contento de estar practicando esgrima, enseñando esgrima en este club que es realmente maravilloso. ¿Tu posición acá es la de director? Yo soy el director de la sala de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y soy el director técnico nacional. Cuando nosotros elegimos a la esgrima para venir a hacer un informe Bombiván Club, pensamos un poco en algunas características del deporte y algunas que tienen que ver con lo intelectual, ¿no? Con las emociones. La pasión yo creo que es la clave, ¿no? Y, hay armas que uno tiene que dominar esa pasión, por ejemplo, con la espada de duelo, para no atacar, no desbordarte. Lo racional tiene que controlar a lo pasional, porque si no te puedes... Claro, te puedes herir. Complicado. O sea que otro. Es un deporte muy particular, donde el plano intelectual es muy importante. Lo comparan con un ajedrez por la cantidad de estrategias, la cantidad de jugadas que hay. Grande, Fernando, sí, ¿eh? Sí, un monstruo. Un monstruo, ¿no? Muchas veces la gente me pregunta, lo vi en el zorro, qué bien que practica el duelo con Gabayda, pero era un monstruo, medalla de plata en los Panamericanos de Puerto Rico. O sea, no es que está como actor y dijo, uy, hay un nicho, no, Guy Williams vino y lo eligió. Él tiene que ser el hijo del zorro. Vamos a verte un poquito en acción, bueno, cómo estás ahora enseñando. Sí. Gracias por poder promocionar nuestro deporte, ¿no? Queremos que siempre, digamos, desarrollar no solamente el físico, sino también la parte intelectual. Y es un deporte que estimula. Estimula la mente. Sí. Bueno, un gusto, ¿eh? Igualmente. Nos estamos viendo. Gracias. De nada. Bueno, lo bueno de estar con vos, Mónica, que nos puede pasar cualquier cosa, sí. En el buen sentido, sí. Y cualquier charla se hace linda, porque hay confianza, gracias. Copada, ¿eh? ¿Cómo venimos de amores? Sin decir nombres ni nada. No, yo estoy sola. Alone. Yo la paso bien sola, o sea, no tengo el rollo de la angustia de la soledad, porque no entiendo casi qué es la angustia de la soledad. Claro. A veces simplemente por agotamiento y yo necesito estar sola. Casi perfecto. Te diría como en silencio, es algo que yo ya sé que es. Yo no funciono bajo presión. ¿Y tendrá que ver con esta presión que uno dice que no se banca, que hay gente que sí se banca esa presión y después el rebote o el reviente de esa presión que se banca o ese malestar
te lo escupe, te lo tira. Yo soy una persona cero sumisa. Claro. O sea, te la debo para otra vida. En mí vas a encontrar una buena compañera, pero no una sumisión. No, lo que creo que lo que vos llamás presión, yo creo que es muchas veces, digo, las minas estamos educadas culturalmente, socialmente, de educación, para esto, estar con el hombre, viste, no sé qué cosa, cuidarlo, que patatín patarán, y que el amor que hay que soportar, bueno, tu marido soportar. Bueno, la institución del matrimonio, si querés llamarlo claro, así. Claro. Y me parece que... eso cambió totalmente. Eso está cambiando, cambió. Las mujeres sometidas ante maridos hasta que la golpea, además, las mujeres están yéndose, saliéndose de ese lugar, y me parece que el hombre ya no se banca la historia, la falta de dominación. En cualquier, ¿entendés? Vericueto, la falta de dominación al hombre lo saca. Tips para la mujer que le cuesta estar sola y Moni le tira... Pero no, es un gran error no poder estar sola, es un grave error. Porque ahí se pierden en la necesidad, me parece que se pierden como en la necesidad del otro, ¿entendés? Pasan a hacer la necesidad del otro, parezco, no sé... Depender del otro y que... Esa delfino, boludo. Que tu mundo no, pero está buenísimo, no, porque claro, es un tema que hay mucha gente cambiando de tu pareja mundo solo. Tu mundo pasa a ser la expectativa del otro, yo qué sé, tu mundo es tu mundo, y si el otro le va, le va, y si no, fangulo, no sé. Claro. A otra cosa mariposa, básicamente, tenés tu mundo, tenés tus cosas que te gustan, tu empezás vida, a hacer actividades, tu vida. Por sobre la cosa, vidas. Damos una vueltita más, que está re lindo. Me encanta la charla esta. Mancha, que te fa pende. Sí, vamos a una vuelta con el auto. Me querés morfar, ¿eh? No, yo también. Dale, okay. No se basta. Cantina Bruno, excelencia en gastronomía. Una familia y cuatro generaciones confirman en Villa Urquiza pasión por la comida y el buen vivir. Un gran amor que tenemos nosotros dos en común es la morfeta. La morfeta, el mancha. El mancha. El chivo. Sí. El chivo. ¿Vamos a comer algo? Andiamo. ¿Eh? Sí, que sí, tiene por que favor. Ver con la buena vida también. Total, el placer, pasarla bien. Y el amor, la el comida amor. Tiene que ver mucho sí. con el amor. Y estamos yendo a un lugar que le pone mucho amor a la comida, porque es una cantina. Claro. Qué lindo que ir a las cantinas. Genial. Y bien de familia, cuatro generaciones. De italianos que vienen haciendo lo mismo. Qué genial. Mis abuelos, bueno, todos. Cantina Bruno, vamos a Urquiza, nos van a atender muy bien. Sí. Así que vamos para allá, ¿es una morfeta? Genial, me parece divino. Dale. Sí. Después hay un no lo voy a decir, no lo voy a decir ni italiano, hay un refrán italiano muy conocido que dice así, parecido, y no voy a decirlo todo porque no está bien. ¿Cómo pero, dice? Que, decime, ¿cómo crees que te voy a decir cómo, digamos? ¿Cómo haces el amor? ¿Cómo haces tener sexo? ¿Cómo le da? ¿Cómo tenés sexo? Él es más sobrio de ellos. La relación que tenés con la comida. ¿Con la morfeta? Pero total. Ese que no quiere, que hay cosas que son exquisitas, ¿viste? Que te dice, no, no me gusta, para, ¿cómo no te gusta? Ya estamos en Gimnasia y Esgrima. Fernando se fue a cambiar. Se respira ya olor a deporte. Así que bueno, quédate ahí. Qué lindo lugar, Fernando, este. Tenías razón. Sí, es un lugar maravilloso. Tiene más de 100 años y lo trajeron, todo lo que ves lo trajeron de Italia en barco en aquella época. Estaba pensando, recién me contabas tu viejo, para él también qué momento bombiván poder con su hijo disfrutar algo tan lindo, ¿no? Tengo toda la enseñanza de él en la piel. Claro. Y en el alma. Qué grande. ¿Qué es de la esgrima lo que a vos más te sorprende? Es un deporte que se utilizó en todas las épocas de guerra por la estrategia. El esgrimista tiene en sí una estrategia mental muy, muy entrenada. Entonces, si ocurre algo en un lugar, un incendio, algo, siempre el esgrimista va a tener, va a reaccionar mucho antes
que cualquiera de otro deporte. Perdón. Una lógica pero, sí, distinta. Sí, tiene el entrenamiento del ajedrez. Hago este movimiento para que después en 3-4 jugadas más caiga. Bueno, todo eso en el momento. Entonces estás muy entrenado para eso, con muchos reflejos. Y la estrategia es algo maravilloso porque lo puedes aplicar en cualquier orden de la vida. Claro. En cualquier profesión. Pensando en alguien que, algún padre o en alguien que quiera hacer esgrima y no viene de familia de esgrimistas, ¿es complicado entrar, ingresar? No, la esgrima se aprende con perseverancia, con buenos maestros como hay acá en el club y con ganas de aprender. Es como todo, es como andar en bicicleta. Lo que hay que aprender es la técnica en forma muy lenta, muy personalizada. Y después se entrena la velocidad. Yo creo que la esgrima la pueden practicar a cualquier edad. Es muy divertido como juego lúdico, como diversión. Hay dos maneras de enseñar. Por genes familiares, padres a hijos, nietos, tíos, sobrinos, que tengan algo en la sangre. Y por nemes, que son los nemes, son lo que vos transmitís con el convencimiento de tratarlo como si fuera un familiar. Es como una enseñanza de antes. Hoy en día no es tan común en otras... No, es centenaria. Fernando, la pasé bárbaro. Impresionante ahí lo tuyo, ¿eh? Gracias. Muy bien. Gracias. Me convertí en un bombiván ahora. Sos un bombiván. Fuiste siempre un bombiván y por eso queríamos estar con vos. Muchas gracias. A vos. Y esto está bárbaro. Está buenísimo. ¿Eh? Genial. Genial. Brindiche. Eco. Salute. ¿Por qué brindamos? Que el amor sea intenso. Vos por el amor intenso. Y yo por el final del miedo, abolir todo lo que hace que uno no pueda conectar, que uno no pueda hacer, y etcétera, etcétera. Nada. La mentira, ni hablar. La mentira, ni hablar. La traición. Por la libertad, creería yo también, ¿no? Dale. Adiós. Salute. Salute. Bueno, seguimos, como viene bien, a la gente le gusta mirar un poco lo que uno come, un salmoncito. Salmón, que estamos compartiendo. Claro, compartimos un salmón porque venimos comiendo claro, de picada en picada. De picada en picada. Hablando de pasarla bien y del placer ahora, ¿no? Sí. Si tuvieras que hacer un viaje, sí, un tiempo largo, con alguien del medio, anda pensando con quién te gustaría y por qué. Después una cena íntima con alguien que venís a charlar un tema puntual. Y después una noche de joda. ¿Arrancamos primero con la del viaje? Bueno, Benicio del Toro. ¿Qué pasa? Me parece guapísimo, grave. Y me parece un actor, extraordinario, ¿no? Y nos queda la gran salida, divertida, con onda. Bueno, si yo soñar, porque como está por venir Chelo, un amigo mío que adoro, vive en España. Entonces, bueno, nosotros íbamos a un colegio llamado, que le decíamos el Charlie, que era medio un bardo hermoso, con gente totalmente descompensada, todos descompensados. Pero todos muy creativos, porque todos claro, sos músicos. Bueno, Chelo es músico, toca la guitarra y demás. Gaby también, ¿no? Que, Gaby Carámbula. Gaby Carámbula. Era del grupo ese. Gaby Carámbula, claro, claro, que también iba el Charlie, Gaby. Y entonces, que el otro día justo también con Gaby hablábamos, bueno, hablé con Chelo, que viene Chelo, entonces me dice, bueno, decile a Gaby, le voy a decir a Beto, cosa. Así que pienso en juntarme con todos ellos. Con toda esa banda, sí, el secundario. Eso va a estar buenísimo. ¿Y qué harías? Lo que con sea. El... Seguramente va a haber guitarras, seguramente claro, va a haber comida, seguramente charlas, seguramente nos vamos a recontracarar de risa. Va a estar buenísimo. Estoy esperando que llegue Chelo. Ahora, una charla por algún tema especial tuyo con alguien que te sientas cómoda para charlar. ¿Sabes que se me están pasando? Se me están pasando mucha gente. Dale, tirame dos o tres, me encantó, a ver. Walter Guedín, es psiquiatra. Psiquiatra. Me encanta otro psiquiatra, Zapetti, mi amigo, que escribió un libro buenísimo Zapetti, con Javier Berdicheschi. Con mis amigos, con Berito, que hace mucho que no veo, Vero Andreoli. Bueno, con Gaby yo hablo mucho. Con el Gaby Carámbula. Con Gaby hablamos mucho. ¿Sos más de tener amigos hombres que mujeres? Mitimita, digamos. Mitimiti. Me llevo muy bien con los hombres en la charla sí, y demás. Me sí, llevo,
Lo digo porque lo protagonizo, pero es verdad. Sí, me llevo muy bien. Y hablando del buen vivir y de los placeres, tu lado Bombiván, ¿por dónde pasa? El placer, la diversión. Yo soy media hippie. Relajada, informal. Sí, eso. Abierta. Sí, me gusta hablar, me gusta comer con mis amigos, sola inclusive, leer. Digo, eso, para mí esos son los placeres. Viajar y conocer, no sé, ir a Rusia, conocer a Nikita Mijalkov, otra charla. Otra charla ahí con Nikita Mijalkov. Serías muy buena para conductora de un programa un poco así más profundo, con grandes charlas. Sería desde el lado. Uy, qué lindo, mira, me gustó. Sí, buenísimo. ¿Sabes qué me gustó? ¿Vos viajando? Me gustó, sí. Uy, sí, qué buena idea. La pasé bárbaro. Yo también. Yo sé que del otro lado también. Esperemos. Sí. Y perdón, sí, por mi guarangá. Me encantó. Con mi vocabulario. Hay que ser natural, hay que estar relajado. Y qué bien, también que uno que va a hacer algo que no es también. Escúchame, ¿hay para un brindis más? No sé. Salute. Salute, por lo que viene. Por la evolución. Siempre. Siempre. Chao. Saludamos a todos. Próximo viernes, Bombiván Club, La Vida en Positivo. Quédate con nosotros, dale. Ahora, bueno, haz lo que quieras. Que no nos peguen un cuetazo. No, por favor. No nos maten. Salud.